Avatar llegará al anime como tercer película con premiere en enero del 2016. Bien, una versión animada de la novela Kishimonogatari ya estaba tachada por muchos como la leyenda urbana, ya que el proyecto fue anunciado a mediados del 2010 con varias fechas tentativas de estreno. Bien, que nunca se cumplieron, pero ahora 5 años después, al parecer, pues ya tenemos una fecha definitiva. ¡Qué alegría!, ¿no creen? Con el estreno de Owarimo, bueno, no sé pronunciar bien, ahora Owarimo no Gatari, perdón, se ha revelado que Kishimonogatari llegará al anime dividido en 3 películas. La primera con el nombre de Kishimonogatari y Neketsu-en, seguido de Kishimonogatari 2 Neketsu-en, y igual prácticamente bien lo mismo, Kishimonogatari 3 cambia Reiketsu-en. El primer largometraje se estrenará en cines de Japón el próximo 8 de enero del 2016. Una preventa para la primera película comenzará a partir del 9 de octubre. Kishimonogatari es tercera novela dentro de la serie Monogatari, escrita por Nishi Oshin, que fue publicada originalmente en el 2008 y sirve como precuela a Bakemonogatari. Todos conocen esa serie, ¿no? Bien, siguiente anime, Sword Art Online. Tengo un amigo que le encanta esa serie. Tendrá una nueva película anime este fin de semana. Tuvo lugar en Japón en un evento organizado por la editorial AS2, Media Works y su sello Denki Gunko. Bien, se ha revelado que la franquicia de Sword Art Online tendrá una nueva película animada. La contará con la participación de Reki Kawahara, autor de las novelas ligeras de la que está basada este anime. Bien, dirección de Tomohiko Ito. Primeras, segundas temporadas de Sao y Shingo Adachi en el diseño del personaje. Lamentablemente aún no se ha revelado más detalles como una fecha de estreno o sinopsis, pero pues se espera que con la llegada del próximo número de la revista Dengeki Bunko Magazine, viene que saldrá esta semana en Japón, se revelará nueva información. Mientras, les dejo el link del video en la descripción. Siguiente, por favor. Estudio Anime Mangu se encuentra en bancarrota. ¿Cómo es eso? Desde hace algunos días ha estado circulando el rumor de que el estudio de animación Mangu tiene problemas financieros bastante serios. Más ahora, el medio Anime Biz ha reportado que dicha empresa se encuentra en bancarrota. Según el reportero Mangabu, lleva tiempo pues tratar de reorganizar sus deudas. Imagínense cuántas deudas para tener una bancarrota. Además, había comentarios por parte de algunos animadores que hacía referencia a la mala situación por la que pasaba la empresa, incluía recorte de personal y salarios sin paga. Actualmente, pues su sitio web, lo dejo aquí abajo, marca un error 403 al querer acceder a él. Si quieren comprobar si es cierto, se los dejo en la descripción. De momento se desconoce el estado que tiene la producción de la película anime Yakusatsu Kikan, que sería animada por dicho estudio, y que el plan original era que se estrenara en cines de Japón al próximo 13 de noviembre del 2015. El estudio fue creado en el 2002 por exproductores de Sunrise, siendo bien conocida por series originales como Samurai Champloo, Samurai Flamenco y Ergo Proxy, así como las adaptaciones como Kami no Mi so Shiru Sekai, perdón por la pronunciación mala, y más recientemente Gangsta, muy buen anime. Y bien, continuamos con el siguiente anime. Recrean la espada Excalibur de Cyber the Fate. El canal de YouTube AWML pues es bien conocido entre los fanáticos de la herrería y los cosplay, principalmente por su programa Man at Arms, donde profesionales del metal crean armas icónicas de videojuegos, libros, películas y también franquicias de anime. Bien, en este caso le tocó el turno pues a la mítica Excalibur de Saber, originaria de las novelas Fate Stay Night, bien, que a su vez toma prestado el mito del rey Arturo. Pues si bien la espada no estará protegida por un viento invisible, el trabajo que hacen es digno de la envidia de los cosplayers más profesionales.
al final tenemos un producto que lejos de ser utilería, solamente es una espada que realmente corta y que por su estática podría finalmente, por el ojo despistado, pasar desapercibida en alguna colección medieval. Bien, Platinum End es el nuevo manga de los creadores de Bakuman y Death Note. El próximo 4 de noviembre se publicará en Japón el primer número del manga Platinum End en las páginas de la revista Jump Square. Lo cual más llama la atención de esta publicación es que los autores detrás de ella son el ilustrador Takeshi Obata y el escritor Tsugumi Omba. Dupla que ha trabajado juntos, no sé qué significa dupla, perdón, en los populares mangas de Death Note del 2013 hasta el 2006. Y Bakuman 2008-2012. Aún no se conoce muchos detalles de la historia, salvo un eslogan que cita: esta es la historia de un humano y un ángel. Bien, la editorial Seiza ha anunciado además con el próximo número del famoso Shonen Jump, que llegará el 5 de octubre, se publicará el principio de la historia como un especial. Además, este lunes publicará los dos últimos episodios del manga especial que sirve como precuela de Bakuman. Bien, Rewrite, novela visual de que tendrá anime para TV. Si bien que el anime de Charlotte llegará a su final el pasado fin de semana por entristecer a muchos, la buena noticia es que con él se anuncia que la novela visual Rewrite será llevada al anime. El sinopsis sería: la historia toma lugar en la ciudad ficticia de Kazumatsuri, que tiene la peculiaridad de estar sobrepoblada por vegetación, dándole un aspecto de zona rural. Y Tenjiro Kotaro vive en este lugar, quien tiene la habilidad de reescribir su propio cuerpo. Lograrán así poder escoger su fuerza o velocidad a placer. Pues con la ayuda de sus 5 compañeras de su escuela, investiga misteriosos casos sobrenaturales. Su equipo de producción es director Tenshi, composición y guiones Romeo Tanaka y Kai. Pues estudio de la animación 8-bit. Rewrite se publicó originalmente en el 2011 como juego para PC, más cuenta con ports para la PSP, PC Vita y PlayStation 3. El video en la descripción. Bien, eso es todo por ahora. Síganme, denle like. Hasta luego.